La razón por la que uno empieza a hacer música, yo no sé si es la razón por la que uno continúa haciendo música. Yo creo que las razones por las que empecé haciendo música era por un sentimiento de invalidez para el mundo real. Quizás un poco he empezado a sentir que esa palabra artista es una palabra que no nos corresponde a los que nos dedicamos modestamente a hacer canciones, y que nos cuadra mucho más la palabra artesano, y que dentro de la artesanía pues yo me encuentro muy identificado con una persona que hace pues una vasija de barro, o un tipo que hace algo con sus manos, ¿no? Un tipo que hace pues una silla. Creo que lo que hago yo son sillas para los corazones de la gente. Venga, vamos a hacer una más. La historia de este disco viene de muy lejos. Es un disco que yo, no sé, a lo mejor desde hace casi 10 años, 8 años quizás, lleve pensando en este disco. Todos los músicos que yo admiro en algún momento de sus carreras han parado un poco, han reflexionado haciendo un disco de versiones. La selección misma de las canciones ya partía. Ya era un hecho creativo en sí mismo. El elegir unas y no elegir otras, creo que ya demostraba de alguna forma mi punto de vista. Y al final apareció, conforme iba seleccionando canciones, que seleccioné, no sé, creo que 60 canciones a lo largo de los años, empecé a pensar que entre ellas podía contar una historia. El disco va contando, tiene un hilo narrativo con cuatro partes diferentes que, digamos, narran los hechos que suceden a un personaje que es el licenciado Cantinas. Porque también, en definitiva, todas estas canciones yo las aprendí, la mayor parte de ellas las aprendí yendo a las cantinas de toda Latinoamérica. Y en todos estos lugares, pues, la verdad es que he aprendido mucho y también me castigué mucho, ¿no? En este disco aparecen tubas, aparecen acordeones, aparece percusión más africana y latina. Hay música argentina, chacarera, tango, hay música andina, cumbia, sonoridades centroamericanas, está la música del Caribe, por supuesto. Este nuevo camino que está apareciendo desde el licenciado Cantinas es un disco de versiones, que es la recuperación y la mirada de nuevo, sin ningún tipo de prejuicios, hacia la música latinoamericana, como influencia directa de lo que a día de hoy significo como músico. Es, por un lado, un agradecimiento hacia Latinoamérica a todo lo que me ha ofrecido, pero por otro lado creo que también es un disco que he pensado mucho en que sea interesante para el público español, estar en esos lugares, en esas cantinas, el poder ofrecérselo de alguna forma, modesta desde luego y humilde, ¿no? Pues ya pienso que si volverán a hacer, ¿cómo se llaman los screeners? Son los que de repente se ven los brazos y todo esto, y se oye el audio de la. Y da igual, ¿no? Ver así una película. No.
No, hay gente que hemos hecho el trabajo con cariño y que apreciamos eso. Y yo, sinceramente, pensar que el audio de un disco no tiene importancia es un insulto, ¿no? Es que este disco es la gran diferencia con respecto a lo que he hecho con Los Santos Inocentes en los discos anteriores, es que este es un disco de percusión. Tampoco me atrevería a decir que es un disco de música latina, porque aunque las versiones son de canciones latinoamericanas, luego la adaptación que hemos hecho pues tiene mucho que ver con el rock, con el blues, con Nueva Orleans. Entonces yo creo que también ahora habría que escuchar en el contexto, ¿no? En el contexto, para ver qué frecuencias tenemos y qué frecuencias necesitamos y le pedimos a la guitarra acústica, ¿no? ¿Te pinchamos? Sí, pero ¿qué es lo que hace el reve? Que yo hacía una cosa complementaria. Los colores que utilizas en un determinado disco son muy importantes. De alguna forma yo me autolimito a que hay determinados colores que no quiero utilizar en un álbum. Entonces ahora en este disco es la percusión es la base, pero luego por otro lado hay una las guitarras no quiero que sean guitarras de rock, digamos, estándar o rock clásico. Cada disco lo he planteado de una forma diferente. Me gusta cambiar el método de trabajo en cada disco. Eso es una forma sutil de que el disco al final acabe sonando diferente. En esta ocasión no hicimos ningún tipo de ensayo. Llegamos al estudio y ensayamos en el estudio. Iban ocurriendo las cosas en el estudio. Lo miramos. Le hago esto, miramos el punto exacto donde digo y lo pruebo y si mola bien, si no es un boom. ¿Pero que va encima de todo eso? Hay un hueco ahí, aunque no lo creas. Vale. Y la intro también tenemos que hacerla más vacía. Vale. Para no hacerla rollo... Eso, para no hacerla rollo el solo de hablar. Hasta que empieza la voz. Perfecto. Y yo creo que ese es el tipo de patrón que deberíamos de conservar en la estrofa esta. Volver a este patrón. Vale. En la estrofa esta. ¿Perdonarás? Porque me la acabo de inventar ahora. Joder, me cago en la enseguida. Dale al rec, que tiene que grabar esto. Me gusta mucho que la grabación de un álbum se convierta en un encierro de concentración absoluta en torno a el trabajo que se está realizando. Yo pienso que el proceso de grabación es algo vital y es algo más, ¿no? Es algo en lo que me gusta aprovechar las situaciones y las emociones vitales que ocurren, las tensiones, el azar, los sentimientos encontrados, los sentimientos humanos. Es una forma de grabar que cada vez se lleva menos. Juntos caminaremos hasta la muerte. Los que hemos grabado este álbum somos músicos de rock. Thank you.
La aportación de cada uno de nosotros viene mucho en función de lo que Enrique tiene en la cabeza, ¿no? Enrique suele tener las cosas bastante claras y lo único que tenemos que hacer nosotros es traducir un poco qué es lo que tiene Enrique en la cabeza y plasmarlo encima de un piano, ¿no? Si tiene los cascos puestos... Es muy importante que, dados los acordes, suene lo menos Iglesia de Santa Engracia. Vale. Si no me equivoco, y este disco o bien es el comienzo de una nueva etapa o es el nexo entre la etapa antigua y la etapa futura, creo que si esto sienta, esto sale bien, sentará las bases de una banda para mucho tiempo. Es una gran responsabilidad porque, primero, lo que vas a versionear es algo que respetas mucho. Estás entrando en una especie de dinamita, ¿no? O sea, es algo tan... Lo tienes tan alto que o lo superas o le cambias la visión. En lo alto de la sierra me detuve a descansar. En lo alto de la sierra me detuve a descansar, pero sentí que me iba sin moverme del lugar. Pero sentí que me iba sin moverme del lugar. Porque Enrique es una persona muy inquieta, que no es acomodada. Siempre busca nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de enfocar su amor por la música. Entonces, dentro de esa búsqueda, pues a todos nos toca también buscar. Muy bien, Jordi. Vale. Pero vamos a hacer una toma más. Está muy bien así. Yo creo que es preferible que lo hagamos con la guitarra de Álvaro, entra también los Hammonds, entra la batería que va subiendo. ¿Tú cómo andas, Robert? ¿Estás más metido o estás más fuera? Lo voy a dar todo ahora mismo, tío. Te juro. Sí, hombre. Recibí una llamada de Enrique para decirme que... No, él me dijo, palabras textuales, estaría bien que te pusieras las pilas con lo del contrabajo. Entonces, cuando él te dice eso de estaría bien, quiere decir que tienes que ponerte las pilas. ¿Cómo se resiste Robert a abandonar la nave y decidir que ya ha terminado de grabar el disco? Me queda una nota, ¿por qué no me pones cuatro pistas más para grabar? En realidad... Yo tengo una pasión por la profesión en sí misma, por subirme a un escenario, por hacer una prueba de sonido, por montar unos ensayos para montar una gira con unas características determinadas y grabar el proceso y el oficio de grabar. La maravilla y la dificultad que supone cada pequeño detalle de una grabación. Después de mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablarte.
Qué sensación al escucharte, parece que fuera ayer. Sí, 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 me gusta, pero too much para cantar ahora. Es que a los dos nos hizo daño resucitar las horas muertas, y el corazón abrió sus puertas a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. ¡Hala! A mí me gusta mucho el proceso de hacer un disco. Siempre he hecho discos en los que he intentado que hubiera mucha calidad en la grabación, y nunca he sacrificado por dinero, nunca he sacrificado el audio, ¿no? Pero yo disfruto tanto del proceso que hay veces que se me olvida que al final de todo esto lo va a escuchar alguien. Si yo pudiera ahora mismo cerrar el estudio para los próximos 2 años, pues me quedaría aquí grabando pues mis próximos 3 o 4 álbumes con estas condiciones técnicas y todo. Viviría aquí, me levantaría, escribiría una canción, venga, que vengan los músicos, vamos a grabarla. A mí me encanta la línea de bajo de esta canción. Es que es muy divertida, tío. Muy divertida. Está de puta madre. Y cuando llega este vídeo es cuando me acerco al público. Es que está súper estúpida. Es que está súper estúpida. Me gusta mucho el escenario. Luego, cuando estoy haciendo giras, de repente digo, me puedo quedar aquí también eternamente. Por eso quizás son complementarios, de alguna forma. Quiero decir, es bueno que exista esta introspección en un artesano, y creo que en algún momento necesita que exista esa exposición. No sé hasta qué punto tendría sentido eso que estaba diciendo, me quedo aquí eternamente a grabar discos sin saber muy bien si alguien los escucha o no. Creo que yo creo que esto está muy bien, pero si encima hay alguien que te escucha, pues se convierte ya en algo que dices, esto es maravilloso. Los ojos se me perdieron, aquella inmensidad. Ahora mismo de una etapa que nosotros llamamos Canciones desde el Puerto, pero con el Gran Rex, que fue el disco en directo, de alguna forma cerramos ese ciclo, y ese disco es un puente, ¿no?
Es un disco puente y ahora empieza una nueva temporada, una nueva visión de mi música. Yo quiero diferenciar mucho de lo que fueron las canciones desde el puerto, que eran discos más de rock and roll, con instrumentación más de rock and roll. Vamos a pincharte también, que yo creo que está un poco así como medio, como seguro, ¿no? Vale. Sin ir ahí con la fortaleza de un hombre con tatuajes. Bueno, vamos a pincharte en el primer estribillo. Vale. Ten cuidado con las cejillas. Sí. Joder, qué control, tío. ¿Cómo sabe que hay una puta cejilla, tío? Ah, bueno, pues porque sabe del acorde que es. Y por el sonido. ¿De qué? Voy a dar lo mejor de mí, tío. Te lo juro. Así me gusta. Te lo juro, tío. Hay que darlo todo. Lo voy a dar todo. Pero de verdad, yo disfruto tanto que espero que luego cuando alguien escuche el disco, escuche y se disfrute, ¿no? Este disco, antes de que los músicos llegaran al estudio, antes de que yo hablara con Jordi o que hablara con Ramón del proyecto, había como una idealización de lo que yo pensaba que tenía que ser este sueño. Entonces, durante todo este proceso de grabación, de mezclas, de conversaciones con unos y con otros para que entendieran, intentamos en todo momento que se parezca lo más posible a esa imagen previa que tenía del disco, y la verdad es que se parece bastante. Dejo triste de penas y melancolía, y a su conjuro el alma mía se esfuerza por no llorar. Es que a los dos nos hizo daño resucitar las horas muertas, y el corazón abrió sus puertas a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón.